Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando otro programa de creadores, programa ya 270. Este programa que hacemos en conjunto entre Librería Cervantes y Primer Paso Ediciones con el fin de difundir principalmente lo que es el arte y la cultura local. Hoy día estoy con Mireia Machi, ella es escritora, una española nacida en Alginet, Valencia, en 1977. Y aunque cursó estudios de historia de arte, llegó a Chile en marzo de 2013 como experta en violencia de pareja para iniciar proyectos de sensibilización a través de una asociación de aquí interesada en su particular enfoque de este fenómeno. Sobre este tema trata su primer libro, El machismo no es el problema, manual sobre violencia de pareja, publicado por Alborán Editores en Granada. De su etapa española tiene publicada una antología poética llamada Secretos Invertidos. Es además gestora cultural de oficio. Hola. Mireia, ¿qué tal? Bienvenida a Creadores. Bien, gracias. Mireia, para partir, como siempre, el principio, ¿cómo te inicias en la escritura? ¿Cuándo te das cuenta que eso te gusta y desde cuándo lo haces constantemente? A ver, empecé pequeña, o sea, yo empecé a escribir, llamé la atención, digamos, ya en básica. Ya mi profesora de básica dijo, sentenció que yo iba a ser escritora de mayor. Pues yo hacía buenas redacciones. Pero fue ya en 14, 15 años por ahí que empecé a escribir poesía y empecé a presentarla a algún concurso escolar y empecé a ganar concursos. Y ya me di cuenta pues, que no lo hacía tan mal. Aunque, bueno, soy consciente también de mis limitaciones, pero por ahí, a esa edad empecé. Ya, ¿y cuándo empiezas a hacerlo como ya algo más, más constante y que forme parte también del que haces? En realidad, digamos que donde yo me entrené en la escritura fue escribiendo por carta. Género epistolar se llama, ¿no? Porque yo... No mail, no, carta. Carta a mano, sí. Las de antes. Porque, a ver, yo muy jovencita, con 14 o 15 años, puse un anuncio en un periódico buscando amigos y recibí, pues empecé a escribirme con gente más mayor que yo que me exigía como una madurez y una técnica en la escritura más grande que las conversaciones que yo tenía con la gente de mi edad y para mí era muy estimulante, me gustaba mucho y ahí empecé a apurar mi escritura. Bueno, fue como mi entrenamiento, pero en todo caso es la poesía lo que más me ha traído, ¿no? Como género. Perfecto. ¿Cómo definirías o describirías tu estilo? ¿Y cuáles son las temáticas más recurrentes en tu obra? Eso del definir y describir es complejo a veces, ¿no? Que uno mismo sí. Lo diga, pero es más o menos para que la gente tenga una idea antes de escuchar de ti mismo un par de poemas que vas a recitar. Mira, a mí, o sea, creo que soy un poco clásica comparándome con la poesía contemporánea, porque a mí me gusta la rima, el ritmo. No soy muy matemática con la métrica, pero también la considero, ¿no? Entonces, a mí es que me parece que un mensaje en poesía, si es sugerente, si le pones rima y ritmo, es como que gana en emotividad y en potencia, es más potente. Yo por lo menos lo recibo así, ¿no? Y me gusta también usarlo. Entonces es un poco mi estilo. En la temática, bueno, el tema del ritmo también me viene porque me gusta mucho la música. Yeah. Y en especial, pues me ha influido la música de Sabina o de Ismael Serrano y ellos a su vez están influenciados como yo también por Pablo Neruda, ¿no? Y esa es un poco también la fuente. Y en cuanto a temática, pues es la temática amorosa, el fracaso sentimental y todo eso es lo que más acapara mi poesía, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cómo llegas a Rancagua y por qué decides quedarte? ¿Qué tiene Rancagua que no tiene España? No, tiene mucho. Tiene mucho más de lo que uno... ¿Sabes? Te lo pregunto porque aquí en Rancagua antes era más. Pero es habitual escuchar a la gente que no está conforme con la ciudad, que no le gusta, que encuentra que una ciudad fome y bla, 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 bla. A mí me encanta y la encuentro maravillosa y
y agradezco estar en una ciudad con este, como esta y poder hacer las cosas que hago aquí. Pero existe ese otro tipo de opinión. Entonces, alguien que venga desde Europa, que quizás muchos de esos que quisieran estar en Europa y tú decides desde Europa venirte y finalmente quedarte. Yo cuando llegué, no llegué a Rancagua, llegué a San Fernando, pero un mes y medio o así me vine a Rancagua por una relación de pareja que surgió. Pero me decidí quedar pues por muchas cosas. O sea, aquí en Rancagua es que pude desarrollar muchas inquietudes que no había podido desarrollar en ningún otro lugar. En España, en toda mi vida, no había hecho la cantidad de cosas diferentes y de amistades que hice acá en muy poco tiempo. Entonces me quedé pues por trabajo y por inquietudes, porque aquí es que empecé a desarrollar, por ejemplo, actividades de tipo... empecé a conocer gente a nivel de temática espiritual, que a mí me interesa mucho, mucha gente aquí muy conectada en temas espirituales. Empecé a entrar también en temas políticos y sociales, que también me gustaba mucho, empecé a encontrar gente muy interesante en ese aspecto. Empecé a conocer artistas, poetas, escritores, también súper interesantes, que por ahí me motivaron a crear el grupo poético Verso Vivo. Yo qué sé, muchas cosas. A nivel de trabajo también empecé a desarrollarme en lo que yo hago, que es diseño publicitario. Y bueno, yo me encontré una ciudad que me recibió y que me abrió las puertas en muchas cosas. Y sí que es verdad que yo he encontrado mucha gente que critica la ciudad, pero es que a veces también es la actitud que uno tiene hacia la ciudad. Yo pienso que si uno tiene una actitud abierta, respetuosa y así, con la ciudad también te responde igual, también te da eso, ¿no? Y bueno, como en todo, ¿no? Claro. Así como das, recibes, ¿no? Claro, es que es así, es que es una cuestión vibracional también, claro. Es una cuestión energética. O sea, si tú estás despreciando la ciudad te va a devolver lo mismo. Claro que sí. Así funciona, ¿no? La energía. Perfecto. Nos toca irnos a comerciales, pero seguimos hablando, tenemos harto más que hablar, así que no se vaya, vamos a comerciales y seguimos aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Big Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre.
estamos de vuelta aquí en Creadores. Estamos con Mireia Machi, escritora, gestora cultural. Y estamos conversando justamente de su obra. Ahora quería yo, más o menos, conversar contigo sobre tus publicaciones. Publicaste, bueno, como yo mencionaba, este libro es sobre el machismo, no sé, problema, ¿no? Manual sobre violencia de pareja. Y tienes también otro libro que tenemos acá, además saliste en la publicación de Rancagua Simplemente. Háblame de todas ellas, lo más detallado posible. Sí, a ver. El primer libro que publiqué fue un libro que fue fruto de una mala experiencia que tuve, pero que bueno, pude convertirla en buena porque me permitió ayudar a mucha gente que está inmersa en situaciones de violencia de pareja. Aprendí tanto de mi experiencia que me sirvió para escribir un libro sobre eso que pudiera servir a muchas personas para salir más exitosamente de ese tipo de relaciones, ¿no? Y que también que se comprenda mejor el fenómeno visto desde dentro, ¿no? Porque a veces lo conoce la gente desde fuera, desde la visión de psicólogos que lo estudian en la facultad, ¿no? Y es un enfoque muy distinto, muy distinto, ¿no? Entonces ese libro pues lo publicó una editorial en España y bueno, pues ahí está. Ahora no me queda ningún ejemplar aquí. Pero de ahí, de esa experiencia, surgió también una Te interrumpo un poquito porque viene Mónica a dejarnos tu tecito, tu infusión. La infusión de Paico. Una infusión de Paico, mire. Y ¿cómo? A mí, un café, no es el café de siempre, me traen otro café. ¿Qué café es, Mónica? Lu Café Colombiano. Lu Café Colombiano, mire. Todo esto usted lo encuentra aquí en el segundo piso de la librería Cervantes, está en la cafetería, se encuentra con Mónica, conversa un ratito, puede tomar un libro, leer, disfrutar. Aproveche esta instancia. Muchas gracias. Aquí en librería Cervantes. Gracias, Mónica. ¿Cambio? Sí, adelante nomás. ¿Se va a cruzar Mónica? Ah, se cruzó Mónica, muy bien. Mireia, me decías que eso además había generado... Pues una asociación y las charlas que ofrezco sobre violencia de pareja así puntualmente donde me piden. ¿Y eso te trajo un poco a Chile también? Sí, eso es lo que me trajo a Chile, por eso... Porque bueno, yo ya había ofrecido charlas en congresos internacionales, estuve en Buenos Aires y un poco tenía una trayectoria, un programa de radio también, en Radio Sapiens, y interesó ese enfoque, porque como te digo, es distinto, es desde otro punto de vista, ¿no? Y desde un poco la persona que lo ha sufrido. Y sí, y claro, entonces había una asociación aquí que yo tenía en contacto y que les interesaba sacar proyectos desde ese punto de vista, desde ese enfoque, ¿no? Que es sin distinción de género. ¿Y tú venías acá, dabas un par de charlas y volvías? ¿O ya también tenías pensado a lo mejor quedar? No, tenía pensado quedarme. Sí, yo tenía pensado cambiar de vida. Porque allá en España, en realidad es que trabajaba mucho, muchas horas de lunes a sábado y tenía poco tiempo para mis inquietudes, ¿no? Y poder desarrollarme en otros aspectos que yo pensaba pues que tenía también mucho potencial. Y bueno, me aposté por mi intuición y por mi confianza en mí misma y aquí estoy. Ajá. Y muy feliz. Muy bien. Después sacaste otro libro, ¿no? Sí. Secretos Invertidos. Sí, este libro es una antología poética desde el 93 hasta el 2013. A ver, con esto se puede uno imaginar que no soy muy prolífica, porque 20 años. En 20 años pues es un librito bastante pequeño, ¿no? Pero es que es así, yo escribía como un poema al año, más o menos, porque yo escribía como una necesidad terapéutica casi, podría decirse, en estados de tristeza más bien, ¿no? Y como afortunadamente estaba muy pocas veces triste, pues escribía poco, ¿no? Y resultaba bastante efectivo. Cuando escribía un poema, es como que... ¿Te liberaba de algo? Sí, me liberaba de ese peso y ya, hasta el año que viene. Súper. Y eso, pero lo bueno es que aquí en Chile estoy aprendiendo a escribir en otros estados de ánimo. Entonces ahora estoy siendo más,
más fecunda en la poesía, gracias también a Verso Vivo y a muchos poetas pues, que me animan a hacerlo y que me dan el ejemplo también, ¿no? Que se puede escribir con muchos estados de ánimo. Y bueno, espero no tardar 20 años en hacer una recopilación digna de mi primera etapa chilena, que ya tengo unos cuantos poemas. Perfecto. Has hablado harto de Verso Vivo y quienes no conocen Verso Vivo no saben qué es Verso Vivo. Vamos ahora a hablar de Verso Vivo justamente, que lo fundaste a mediados del 2013. Cuéntame cómo nace y en qué consiste. Mira, Verso Vivo nació en realidad, o sea, el origen fue en un ciclo de conferencias que se hizo en el Centro de Estudios Conciencia Crítica, acá, sobre poesía, sobre poetas. Y en aquella ocasión, la ponente, que era Gloria Hoflinger, hizo una ponencia sobre Gonzalo Rojas. Y ella comentó que en aquella época era fácil encontrar grupos poéticos, grupos de poetas que se reunían para compartir poesía. Pero ella decía que hoy en día es más difícil encontrar eso, porque era como que no había mucho estímulo para mantener ese tipo de iniciativas. Y es una cosa que se echaba de menos. Entonces yo me sorprendí tanto, porque yo por aquel entonces ya había conocido muchos poetas muy buenos, gente que escribía súper bien. Y lo comenté así en abierto, que cómo era posible que no hubieran así más grupos poéticos con tanto talento que había en esta ciudad. Y así propuse que había que crear un club de poetas vivos rancagüinos y ya está, y ver cómo iba. Y bueno, después alguien me tomó la palabra y pensaron que era una idea que se tenía que materializar, ¿no? Y fue por ahí que empezamos a hablar, le pusimos el nombre de Verso Vivo, verso porque es la parte más corta de un poema, y era lo que nos iba a unir, ¿no? Y que hacía falta solo escribir un verso para poder sentirse parte. Y vivo porque éramos poetas vivos, poetas que estábamos escribiendo ahora, en nuestro tiempo. Y además pensábamos que fuera un grupo así dinámico, que evolucionara en el tiempo como cualquier organismo vivo, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer las reuniones. Primero eran quincenales y luego se han hecho mensuales, pero hasta hoy siguen funcionando, ¿no? Y es, la dinámica es una reunión en la que hacemos como una ronda de poesías. O sea, cada poeta lee un poema y de ahí surge como un conversatorio sobre el poema. A veces es más largo el conversatorio que la propia lectura de poesías, pero es súper interesante también. Perfecto. Oye, ¿y se hace en distintas partes? Sí. Y no tiene una fecha determinada, ¿no? No, normalmente la fecha la ponemos el día de la reunión. Ahora, como lo hacemos una vez al mes, pues tratamos que sea pasado el mes. De hecho, esta pasada fue el 9 de febrero, el próximo será el 9 de marzo. No tiene un lugar fijo, porque también nos gusta probar en distintos lugares. Y bueno, hay lugares donde también les gusta recibirnos y vamos probando, ¿no? Hemos estado en diferentes lugares. Espero que algún día podamos estar aquí también. Sí, de todas maneras. Sí. Este lugar es preciso para toda instancia artística. Ya me están avisando que nos vamos, pero yo voy a porfiar y que nos vamos a comerciales y voy a preguntarte esto igual. Ganaste el concurso Rancagua Simplemente 2014 con el poema Me enamoraste, Rancagua. Háblame del poema. ¿Qué significó para ti resultar ganadora? Y si puedes recitarnos el poema, mucho mejor. Mira, a ver, realmente el poema surgió por el concurso, yo me motivé por el concurso, ¿no? Pero al ponerme en esa labor me di cuenta realmente de todo lo que Rancagua había significado para mí. Me conecté con ese aprecio que yo sentía por la ciudad y fue por ahí que empezó a surgir el poema, ¿no? Y la verdad es que era eso, ¿no? O sea, yo me di cuenta de que yo también había venido con una actitud abierta y curiosa por la ciudad, y la ciudad me había devuelto pues muchas cosas con creces, ¿no? Y con, no sé, con mucha gratitud. Yo me sentí agradecida y también sentí que la ciudad también agradecía mi aporte, ¿no?
fue como una relación bonita. Y bueno, de ahí, de las experiencias que he tenido en la ciudad, es que se fue gestando ese poema, ¿no? Lo de ganarlo era lo que no me esperaba, porque para entonces ya había, Verso Vivo ya llevaba más de un año, y yo había conocido poetas buenísimos, muy, muy, muy buenos en Verso Vivo. Entonces yo, o sea, no contemplaba, yo sabía que mi poema era bonito, era sugerente, pero claro, yo sé que aquí en esta ciudad hay muchos poetas capaces de superarlo, ¿no? Entonces yo pienso que la suerte que tuve es que esos poetas no se presentaron al concurso. Pero bueno, aún así se presentaron escritores muy buenos, así que yo muy sorprendida y muy, muy agradecida, ¿no?, por haber ganado ese concurso. Más aún siendo extranjera, ¿no? Que sí, pues, no me simpático. Lo podía esperar. Sí, mira, qué bueno, qué entretenido. ¿Podemos escucharlo o no? Sí. Ya, súper. Sí, lo tenemos ahí preparado, listo para que usted conozca también este poema que se llama Me enamoraste, Rancagua. Adelante. Ataviada de prisas, de ruinas y de humo, con tus labios de arsénico y desdén, con esa soberbia por no necesitarme, tomaste esta mano moribunda de palabra, derramando temblores de rabia y de sed. Me encaramaste una febril esperanza, esculpida a machete de púber trovador, para hundir mi aria cabellera a tus pies, iluminaste mis pasos en tus calles violeta, y en noches sublimes de ignotos poetas, me gritaste en voz ronca, quédate. En galas de fracasos enfundada, escupiendo adoquines a cada latido, altanera en la brecha y fecunda de fe, en tu lecho no hay lápidas ni guadañas, pero siempre hay esquinas y agallas para brindar tu honra en tinta y papel. Reniega del mundo y de España, estampa tu sonrisa india y fatal, que hoy voy a confesar que pequé. Sin armadura, ni Biblia, ni espada, escucha estos siglos arrepentidos, desde el fango del vacío y los traspiés, fulminados en el porqué de tu mirada. Me conquistaste a la tuya, tirana, me despojaste de amores plásticos, me vestiste con tierra sombría y azada, me convenciste de raíz a corteza maitén, sacaste mi fruto sin podar una rama. Te reíste paciente de mi orgullo cobarde y alfombraste de pétalos mis lágrimas. ¿Cómo no quererte con dientes y uñas si me pariste en un domo de frazadas? ¿Cómo no defenderte hasta el desmayo si pido una gota y te exprimes el alma? Enmudezca el flamenco y ruja la cueca, entre dos torres se rinden mis armas. Enarbola tu terno de sangre celeste que me enamoraste de Bruces, Rancagua. Precioso. ¡Ay, aplauso! ¡Qué lindo poema! Gracias. Bueno, esto es del concurso Rancagua Simplemente, su segunda versión, la del año pasado, este año también. Lo vamos a estar avisando cuando ya sean las convocatorias que organiza la Ilustre Municipalidad de Rancagua, que da la posibilidad a toda la gente de que pueda expresar qué significa para ellos su ciudad. Vamos a comerciales ahora, sí, y volvemos con el último bloque. Volvemos. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, a
ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Victintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Victintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Perfecto, estamos de vuelta y nos quedamos con poquito tiempo, así que voy rapidito. Mireya, actualmente trabaja en el Departamento de Arte y Cultura del Centro Holístico Libertas de Buin. Háblame de ello. Bueno, a Buin llegué por un evento que hice acá, que invité a unos terapeutas holísticos de allá y ellos me convencieron para que fuera a ayudarles a crear este centro terapéutico holístico en Buin. Y porque tengo formación en Historia del Arte y se me da bien el diseño, me asignaron este departamento. Y bueno, ahí tenemos en proyecto hacer eventos todo literarios, artísticos, exposiciones, encuentros poéticos, teatro. Y ahí está todo en proyecto. En cuanto empecemos, lo anunciaremos en el Facebook de Libertas, Libertas Chile. Súper. Muy bien, fue breve. En cuanto a la creación, Mireya, ¿en qué estás ahora? Ahora estoy en la co-creación. Ah, mira. La co-creación es un mundo. Bueno, se trata de un poco aprovechar las energías que uno tiene, que tiene el entorno, que tiene el universo, ¿no? Para crear tu propia realidad. Y estoy aprendiendo mucho de eso. Y de ahí va a salir mi gran obra de arte, ¿no? Que en realidad va a ser mi vida. Sí. Eso es lo que quiero, ¿no? Crear la vida que quiero vivir, ¿no? A nivel laboral y a nivel de relaciones y de amor, de todo, y en eso estoy. Pero bueno, a nivel de escritura estoy escribiendo mucho más que antes, como te decía, ¿no? Porque estoy descubriendo que puedo escribir también estando contenta. Chula. Y en eso estoy. Mireya, ¿otro poemita para terminar? Ya. Ah, pero antes de eso. Sí. Si alguien quisiera conocer más del trabajo, saber más de Verso Vivo, contactarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Algún mail, algún Facebook, algún teléfono? Sí, en Verso Vivo tenemos una página en Facebook que se llama Verso Vivo. Mi mail es mireya@machi.es y mi Facebook, pues Mireya Machi M Chile, también me pueden encontrar por ahí. Y ahí hablamos. Ya pues, súper. Ahora sí. ¿Qué nos va a recitar? Bueno, voy a recitar precisamente un poema que escribí para el encuentro anterior. Por la dinámica que inauguramos de poema temático, propusimos varios temas. En este caso elegí El vacío y la muerte, ¿no? Para escribir un poema dedicado a los poetas autodestructivos. ¿Ya? Ya, muy bien. Mira, suena bonito. Se lo dedico con mucho cariño y compasión a todo el que se sienta identificado. Dice: era un canalla fantástico, el colega ideal de barra, pistola y vaso, siempre a punto para el duelo o el trago, con su ceja partida y su timbre en el brazo. Era un poeta que escupía balazos, un prófugo de primas, de veras y de santos. Sin crédito para un libro, era un diccionario, sin sueldo para saldo, era un mercenario. A falta de fe lo tentaba la herejía del saco, todo Cristo en la tela para jugarla a trompazos. Si el vacío se premia con pastillas y aplausos, ¿para qué quiero más?, esbozaba su mano. Pero era un canalla de cuadro, tan astuto, tan sincero, tan bastardo. Un rabioso sin causa, un borrón, un payaso, un incomprendido, un cagón, un pelele enojado. Deseó la biografía de un puro habano, molesto, venenoso, artesanal y codiciado, que el papel fuese de editores arrebatados y la antología de sus versos el preciado tabaco. Al llegar la noche que sus palabras no resonaron, no hubo alabanza, ni musa, ni amigo, ni aplauso. Se creyó sin público el anónimo más desgraciado y murió en el rincón más oscuro del escenario.
sin premios, sin mujeres, sin autógrafos, ahogado en dolor de muelas y de mancos, con 20 libros a su nombre en las manos y el beso de una inocente colilla en los labios. Sí, señores, tenía la nada misma en su erario, un talento insultante, nihilista y temerario, en el alma corrupta de un gigante de barro, inventándose muelles en hojas de diario. Y sin embargo, el canalla de los disparos, el niño eterno, prepotente, ególatra y solitario, a fuerza de talar su cordura en pedazos, era el cretino de las letras más admirado. ¡Qué bonito! Muy bien, aplauso. ¿Pero qué pasa con los aplausos hoy día? ¿No hay aplauso? No hay aplauso. ¡Oh, qué joven! No, Mireya, agradecerte. Desde luego, aplaudimos tu obra, está muy linda tu trabajo. Lo que estás haciendo también con tu vida, también esto que mencionas como crear, es maravilloso. Es de hecho la idea, ¿no? De poder ir creando uno la propia, lo que uno quiere vivir de manera digna, de una forma que a todos beneficie, ¿no? Y bueno, estamos al habla, cualquier cosa que tú, los eventos, lo de Verso Vivo, si quisieras en el Verso Vivo también, ahí nos cuentas para difundir lo que te trabajo, por supuesto, este programa es para eso. Estupendo, muchas gracias, ya, Fabito. Pues, a ti. Así nosotros estamos terminando entonces un programa más de Creadores. Nos vemos como siempre el próximo lunes a las 20:30 horas en Creadores. Chao, que estén muy bien.